Buenos días. Javier Targueta, presidente y consejero delegado de Atlantic Copper, que ha venido hoy a darnos una charla sobre materias primas, desarrollo y geopolítica, un tema muy grande. Y bueno, la pregunta que se hace mucha gente, ¿cuáles son los factores que explican la caída de los precios de las materias primas? Hay factores que son comunes a las distintas materias primas y hay factores que son específicos de cada una de ellas. Evidentemente, los drivers para llevar los precios a la baja o al alza, evidentemente son la relación entre oferta y demanda, esa es obvia. Hay otros factores también, y ahí es donde entramos quizá en la parte común, como las inversiones o desinversiones financieras en los fondos o por parte de los fondos que entran y salen de las materias primas según el sentimiento o las predicciones que tienen ellos mismos de que van a seguir bajando o de que van a empezar a repuntar o se van a mantener. Y hay otras especificidades de cada una de las materias primas, en algunas de las cuales, por ejemplo, ha prevalecido un exceso de oferta respecto a la demanda mundial, en otros casos manteniéndose una oferta más o menos constante, lo que ha caído ha sido el uso, y ha caído el uso por distintas razones, por ralentización del crecimiento en China, por ejemplo, o desaparición o disminución de forma espectacular de sectores como la construcción, como el inmobiliario, o la construcción en general de equipamientos comerciales y de infraestructuras, que ha afectado a sectores como, por ejemplo, el cemento, los productos largos en siderurgia, están ligados a la construcción y a las infraestructuras. En otros casos se han dado las dos cosas. Y yendo pues por algunos grupos de materias primas importantes, como las energéticas, como es el petróleo, pues se ha producido quizá una combinación de elementos. La aparición de nuevas formas de petróleo, el petróleo no convencional y el gas no convencional, básicamente Estados Unidos, el llamado gas shale oil o shale gas o gas de esquisto y petróleo de esquisto, o el también denominado petróleo fracking, por la tecnología que se utiliza para explotarlo, o el gas de fracking también. Eso combinado con una ralentización del consumo, por ejemplo, y sobre todo por parte de China, también un aumento de producción de países como Arabia Saudí en los últimos 3-4 años, que han puesto en el mercado pues cantidades importantes casi de golpe, del orden de los 5, 6 o 7 millones de barriles en conjunto, en su conjunto, frente a los 90, 93 o 94 que se producen en el mundo diarios, y por tanto significando casi de golpe una afluencia al mercado de un exceso de materia prima respecto a lo que se consumía, y a la vez eso, todo ello combinado por el sentimiento por parte de fondos de que se acababa un ciclo o un superciclo y de que lo que y sus apuestas o bien a la salida de inversiones o bien incluso a la apuesta por tomando posiciones, apostando por bajada de precios. Todo esto ha llevado, y muchas materias primas de estas forman parte de un basket, por ejemplo en los index funds, en los fondos de índices, en los que se entra y se sale de todas ellas a la vez, por tanto teniendo una influencia muy grande. Y me refiero claramente, en este caso, de la influencia de la entrada y salida de fondos, aquellas materias primas que se cotizan en mercados de futuros, en mercados organizados. Parece que el sentimiento general de los mercados es bajista, por varias razones, pero estamos viendo que en muchos casos esos precios de materias primas están determinados más bien por sentimiento, percepción de mercado, incluso efecto manada, más que los fundamentales. Y en muchos casos China juega un rol importantísimo y vemos que aunque esté creciendo menos, pero sigue creciendo cerca del 7% en una economía que es mucho más grande que lo era hace 10 años y que mucho del consumo de petróleo y de muchas materias primas sigue aumentando. Entonces, ¿cómo podemos explicar que se siga insistiendo en la bajada del crecimiento de China como factor que ha bajado los precios de las materias primas cuando en volumen China sigue consumiendo lo mismo o incluso más de lo que consumía hace unos años?
Sí. Algunos pensamos o algunos no nos explicamos bien del todo esta causa ligada a China en los fenómenos de los que estamos hablando, ¿no? Precisamente por lo que has dicho de que la base es infinitamente mayor ahora de lo que era hace 10 años y por tanto un 6% de hoy es más que un 12% de hace 10 años, a pesar de lo cual existe lo que hay respecto a China, yo creo que es incertidumbre. Incertidumbre por la desaceleración del crecimiento, aunque como bien dices, el 6% todavía, o 6, entre el 6 y el 7, es una cifra espectacular de crecimiento por una economía que ya es más de la mitad de Estados Unidos. Es un crecimiento impresionante. Pero evidentemente el ritmo de crecimiento disminuye. Y por otro lado, se habla de un cambio de modelo económico en China, ¿no? De una economía muy basada en las inversiones públicas, en infraestructuras y en la exportación, a una China que debe tender mucho más al consumo interno, ¿no? Da la impresión de que todo esto genera una incertidumbre, precisamente por el tamaño que ya China supone en el mundo, en la economía mundial. Y que el no saber hacia dónde va China, no saberlo bien del todo, produce un retraimiento del sentimiento, del estado de ánimo de los mercados en general, ¿no? El otro elemento que no hablamos en la charla, pero que me quería preguntarte es todo este debate que hay de la desmaterialización, ¿no? De la economía y que eso a lo mejor afecta a las materias primas y al consumo de las materias primas. Hay mucha gente que está diciendo que con las nuevas tecnologías, con la economía digital, pues tenemos menos transporte, tenemos menos consumo físico y más inmaterial. ¿Eso afecta al precio de las materias primas o todavía no? En mi opinión, no. En mi opinión, los volúmenes se mantienen o crecen y cuando disminuyen, yo creo que no son por este efecto de la desmaterialización. Por ejemplo, he mencionado antes y lo recuerdo ahora, el caso del acero en productos largos o del cemento, tan ligado a la construcción y a la inversión en infraestructuras, hay una correlación directa, clarísima, entre el descenso de inversión en construcción, distintos tipos de construcción, y el consumo de estas materias primas. Es decir, que ahí no hay un mismatch, ahí claramente está identificado la causa y el efecto, ¿no? Lo que pasa es que esa no es la única causa, se suman otras causas y entonces ya pues parece que como buscamos explicaciones casi esotéricas, ¿no? Y de importancia histórica y cósmica, ¿no? A mí no me parece que toda la digitalización, yo creo que son complementos que refuerzan. Hemos hablado también en la charla de la globalización. Para mí lo que hacen es aumentar la globalización. Vamos, para mí, yo creo que para todo el mundo, ¿no? Es decir, es un enorme impulsor la digitalización de la globalización, del acceso a la información, del intercambio de información, de las compras y las ventas. Es decir que, luego por otra parte, ya hablando de seres humanos, personalmente pienso que no hay sustituto para la relación humana. La videoconferencia apareció ya hace 20 años, más o menos. No, no sustituye, complementa, aumenta las posibilidades de relacionarse, por supuesto, pero en mi opinión no sustituye a la relación humana, no, no, no es sustituible. Hay cuestiones que no son sustituibles, ¿no? Hablando de relaciones personales y humanas, muchas gracias por venir al Cano. Ha sido un placer intercambiar impresiones. Creo que estamos viviendo un momento de grandes cambios, difíciles de comprender, pero seguiremos intercambiando Muchas gracias. análisis y Ha opiniones. sido un placer y un honor para mí. Muchas gracias. Gracias por venir.